Bueno, Luis Mejías, contanos un poco acerca de cómo surge la propuesta de realizar esta charla, esta convocatoria. Bueno, nosotros ya hace un tiempo, desde el colectivo de presos políticos y sobrevivientes de Rosario, venimos trabajando con el EAF. En un primer momento, antes que apareciera la iniciativa que permitió cruzar todos los datos genéticos, el EAS trabajaba en función de hacer un registro y una historia de cada excavación que hacía, para la cual necesitaba una serie de historia y de elementos como para tener idea de quién eran los compañeros que podían haber estado, porque no estaba la posibilidad en ese momento de cruzar todos los datos que se tenían de los familiares con todos los cuerpos que se desenterraban. Entonces era necesario ir tener una idea de quién podía ser para ir directamente al familiar a extraer la muestra. Desde ahí nuestra relación fue fluida y bueno, dado que en Santa Fe no hay tantas muestras como la que tendría que haber en la cantidad de desaparecidos que tenemos, un poco por interés de eso y porque para nosotros esto sigue siendo una bandera de lucha, bueno, nos propusimos hacer esta charla, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar? Sí, lo que nosotros decimos a todos los familiares que tienen un compañero desaparecido, que se acerquen. En Santa Fe, en Rosario más particularmente, la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, es una muestra muy sencilla, es apenas una extracción de sangre y con eso es suficiente para poder identificar restos. Así que lo que nosotros pretendemos es que la mayor cantidad de gente posible que ha tenido desaparecido entre el 76 y el 83 se presenten, ¿no es cierto? El tema de los juicios, la próxima causa que se abre y cómo se vienen encontrando también y reconociendo también los cuerpos, ¿no? Sí, yo con respecto a eso, nosotros pertenecemos a un espacio que se formó a partir de los juicios en Rosario, que de Juicio y Castigo, y lo que, bueno, aprovecho la oportunidad que me das para decirle a la gente que se aproxime a los juicios, que esté presente en los juicios, que es necesario no solamente todo el trabajo que han hecho los abogados, la actitud de los querellantes, de los testigos, sino es necesario una presencia política y también una presencia física en los juicios. Es bastante sintomático que en la mitad del juicio empiece a haber muy poca gente. Me parece que esto, por la calidad del juicio, sirve para estudiantes, para profesores, desde derecho hasta psicología, desde antropología hasta historia. Estos juicios esperemos que no se repitan mucho, pero son únicos y por lo tanto, aparte de su importancia política, tiene una importancia histórica y técnica fundamental, ¿no es cierto? Así que mi pedido es que a partir del julio, cuando empiece la causa FESET, junio, julio creo, se acerquen al juicio, pidan presenciarlo, que es muy importante.